Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Giovanni. Hoy les voy a hacer otro tutorial de maquillaje y es en el look que traigo aquí. Este look fue inspirado en Kenia Ontiverio, si no saben quién es, obvio que saben quién es la esposa de Larry Hernández, es la que tiene una línea de maquillaje que se llama Kenia Beauty. Les voy a dejar la liga abajo en la cajita de abajo para si gustan ver sus cosméticos. Y ese look lo hice inspirado en ella, estaba mirando sus fotos en Instagram el otro día y me fui mucho tiempo. Y ahí en una foto donde tenía unos ojos ahumados morados con brillo en el párpado móvil y me gustó mucho, soy yo, obvio pensé que lo tenía que recrear. Si me siguen en Instagram, ustedes ya saben que los conocí hace como 3 semanas. Aquí les voy a dejar las fotos por aquí en la pantalla para que vean. Y son buena persona. Estaba Larry Hernández, estaba Kenia. Estaban dando pavos para el Día de Acción de Gracias. Y me se tomaron una foto conmigo. Kenia me dijo que ella miraba mis fotos en Instagram. Obvio es una emoción que una celebridad mire tus fotos. So pensé hacer un look inspirado en ella. Ojalá lo mire. No creo porque seguro está muy ocupada. Pero bueno, si gustan ver cómo creo y si gustan recrear este look, pues sigan viendo. Bye. Ahora vamos a empezar con los ojos porque sí vamos a andar usando brillo y no quiero que se me pegue en mi base. Primero voy a poner una prebase en mis ojos y estoy usando mi corrector de LA Girl Cosmetics en el color natural. Y luego lo voy a difuminar usando una brocha de Morphe que es la M208. Si los números de las brochas no los sé, se los voy a dejar en la cajita de abajo para si gustan saber. Y luego voy a agarrar esta paleta de Morphe Brushes que es la 12P y voy a agarrar el color blanco y voy a usar ese color para sellar mi corrector. Como vamos a usar colores muy claros, me gusta sellar mi corrector usando un polvo blanco. Y luego vamos a usar esta paleta de Too Faced que es la Chocolate Bar y voy a agarrar el color Salted Caramel y lo voy a difuminar en el pliegue de mi ojo hacia el hueso de mi ceja. Este va a actuar como el color de transición. Y luego vamos a regresar a esta misma paleta de Morphe que es la 12P y voy a agarrar el único color morado que tiene la paleta y lo voy a difuminar en el pliegue de mi ojo concentrándolo allí para darle un poquito más definición a mi ojo y poco a poquito lo voy a jalar hacia arriba hacia el hueso de mi ceja. Y estoy usando una brocha sintética y les voy a dejar el número abajo. Y luego vamos a usar esta paleta de Black Radiance y voy a agarrar el color morado más oscuro. Y esto es lo que te va a definir el ojo. Lo voy a poner en la parte exterior del párpado móvil y lo voy a difuminar en el pliegue de mi ojo usando la misma brocha que usé con el color morado. Y lo voy a difuminar poco a poquito lo voy a andar jalando hacia el hueso de mi ceja. Y luego vamos a usar esta misma paleta de Black Radiance y voy a agarrar el color que apunté y lo voy a aplicar todo en todo el párpado móvil. Pero no me gustó como si me daba, se me hizo un poquito muy oscuro. Agarré otro color, es como un color morado clarito. Este Mary Kate, les voy a dejar el número abajo o el nombre. Y lo voy a aplicar arriba y este es el color que me gustó porque resalta en la parte interior del párpado móvil. Y estoy usando una brocha sintética plana de Morphe, también les voy a dejar el número abajo. Y luego voy a aplicar un poquito de polvo translúcido en la parte de abajo de mis ojos. Nomás porque vamos a andar poniendo brillo en los párpados móviles y no creo que se me pegue a mi piel. Voy a usar este brillo morado. Este no me acuerdo de dónde lo compré. Nomás usen brillo que es brillo cosmético porque si usan brillo de arte se les va a meter en el ojo y no es muy bien. Y luego voy a poner un poquito de glue en la parte interior del párpado móvil y luego voy a agarrar una brocha en sintética plana y ahí voy a pegar el brillo. Usen una brocha que no quieran porque ya pegándolo con el glue se les va a destruir la brocha. So usen una brocha específicamente que usen para el brillo y dejen que se seque un poquito. Luego me voy a aplicar un poquito de hidratante. Este es de Neutrogena Oil Free Combination Moisturizer. Yo me rasuro la cara, solo me tengo que poner un poquito de hidratante porque el rastreo me reseca mucho la cara. Y luego cuando me aplico esto lo dejo que se seque un poquito. Y luego voy a aplicar una prebase. Este es de LA Girl Pro Prep and Smoothing Primer. Esto nomás te va a ayudar a tener una barrera entre tu piel y la base.
So, esto voy a picar en todas las caras. Lo voy a concentrar más en el centro de la cara porque es donde tengo los poros más grandes. Y para la base voy a usar esta de MAC Cosmetics, que es Studio Fix Fluid Foundation en el color NC40. Y luego lo voy a poner en toda la cara y lo voy a difuminar usando una esponjita de Real Techniques, que es la Miracle Complexion Sponge. La pueden encontrar en Ulta, Walmart y Target. Una te cuesta como $7 y hay paquetes que venden de dos que te cuesta 10. So, recomiendo comprar las dos porque yo sí uso dos. Uso una para mi base y uso una para mi corrector. Nomás para que no se mixte mi base con mi corrector porque obvio me gusta traer la parte de abajo a más iluminado. Y luego voy a aplicar mi corrector. Estoy usando este de LA Girl Cosmetics en el color Creamy Beige. Y como saben, nomás lo voy a aplicar en la parte de abajo de los ojos, poquito en la barbilla y poquito en la nariz. Y para difuminar todo mi corrector voy a usar esta misma esponjita que es de Real Techniques, que es la Miracle Complexion Sponge. Luego vamos a sellar todo el corrector. Estoy usando mi polvo translúcido de Earthspun Cosmetics. Como saben, a mí me gusta poner NYC Translucent para abajo de mis ojos, pero ya se me acabó, so tengo que usar el de Earthspun. Me gusta difuminar un poquito mis líneas de expresión y luego sellarlas, nomás para no sellar las líneas de expresión y se mire un poquito más natural. Y luego voy a sellar toda mi base usando este polvo de LA Girl Pro Face Powder en el color Soft Honey. Y estoy usando una brocha de Makeup Brush Set. Es el Oval Brush, es el más grande. Les voy a dejar la liga para las brochas abajo para si gustan ver. Nomás me estoy sellando todo a mi base para no verme grasosa. Y luego voy a agarrar este polvo de LA Girl Cosmetics, que es el Pro Face Powder en el color Warm Caramel. Es un color más oscuro de mi piel. Es un polvo para la cara, pero no es bronceador. Pero a mí me gusta usar polvos para la cara de bronceador porque te da más cobertura. Y nomás voy a broncear toda la cara donde normalmente te pega el sol, que es los lados de la frente y los pómulos de la cara. Y estoy usando una brocha de Real Techniques, que es el Blush Brush. Y luego voy a agarrar esta paleta de Kat Von D, que es el Contour Shading Light Palette. Y voy a agarrar el color Shadow Play y Sombre. Y nomás le voy a dar un poquito más definición a los pómulos de mi cara. Nomás para que se miren más definidos y se mire que traigo cachetes. Luego voy a regresar a esa misma paleta de Kat Von D y voy a agarrar el color Lyric. Y nomás voy a andar limpiando un poquito mi contorno. Eso también te va a ayudar a darle un poquito más de definición y darle una ilusión que si tienes, que tienes una cara más delgada. Estoy usando una brocha de Morphe y también les voy a dejar el número abajo porque yo no me sé los números de las brochas de corazón. Solo les voy a dejar en la parte de abajo. Y luego voy a andar iluminando un poquito mi rostro y estoy usando esta paleta de Anastasia Beverly Hills. Y estoy usando el color Dripping in Gold and Bubbly. Y nomás lo voy a aplicar en la parte de arriba de los pómulos, nomás para darle un poquito más de luz e iluminación a la cara. Y también me voy a andar aplicando un poquito de arriba de la ceja, nomás para que le dé un poquito de iluminado a la ceja cuando te pegue la luz o el sol. Y luego voy a regresar a esa misma paleta de Morphe, que es la 12P, y voy a agarrar el color morado y lo voy a difuminar en la parte de la línea de agua. No en la línea de agua, pero en las pestañas de abajo. Lo voy a poner bien, lo más cerca que pueda de las cejas de abajo. Y luego voy a agarrar el color Shadow Play de la paleta de Kat Von D y lo voy a difuminar. No quiero un ojo muy dramático abajo, solo más voy a usar dos colores nomás para que no se vea muy dramático y luego lo voy a difuminar usando una brocha chiquita y luego voy a usar esta paleta de Make Up Forever, que es la Artist 2 Palette, y voy a agarrar el color dorado y lo malo voy a aplicar en la parte interior del ojo nomás para que me dé un poquito más de un pop en el ojo y luego me voy a aplicar un poquito de rímel en las pestañas de abajo. Y como saben, a mí me gusta usar este de Maybelline, que es el Colossal Express Mascara Cat Eyes, y es en el color negro.
No estoy seguro si todavía lo hacen, pero si lo hacen, les voy a dejar la liga de abajo. Y nomás me voy a poner un poquito de alineador café en la línea de agua, pero nomás en la parte exterior del ojo, nomás para cerrarme la parte de afuera, nomás para que me dé un ojo un poquito más almendrado. Y también voy a difuminar ese alineador para que no se mire muy dramático. Y luego voy a darle definición y a delinear mis labios con este lápiz de Italia Cosmetics que es en el color Cola. Nomás los voy a rellenar todo y arriba voy a poner un labial mate. Este es de Wet n Wild que es en el color Buried Aw. Y ya cuando aplico eso me voy a aplicar un poquito de spray para sellar todo mi maquillaje. Y este es de City Color Cosmetics, es el Matte Setting Spray, nomás para mixear todos los polvos en mi cara y se mire un poquito más natural. Bueno, este es el look ya finalizado. Ojalá les haya gustado. Si les gustó, no se les olvide darme la manita hacia arriba y suscríbanse a mi canal. Es el botón rojo que está ahí abajo. También déjenme comentarios abajo en qué videos les gustaría ver en mi canal. Yo sé que estoy grabando videos en inglés y español, pero puedo hacer videos diferentes para los dos idiomas si gustan. También todos los productos usados y mencionados en este video se los voy a dejar en la cajita de abajo para si gustan saber también todas mis redes sociales, para si gustan seguirme allí. Bueno, muchas gracias por ver mis videos y los veo en la próxima. Adiós.